Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Repuntando algunas cositas que por ahí Carlos y su cuerpo técnico interino veían del equipo algunas falencias, tratando de solucionarlo, obviamente con la comunicación con nosotros, que también le decimos más o menos cómo podemos mejorar. Así que nada, yo en lo personal, vengo a hacer varios partidos sin jugar, así que mi objetivo principal es llegar bien físicamente al domingo. Esperemos que tener un buen funcionamiento, primero que nada. Y bueno, y si me toca marcar y aportarle al grupo, estaría mejor. Sí, bueno, ellos, a mi forma de ver, creo que son uno de los equipos más equilibrados de la liga. Son parejos en todos los aspectos, defensivo, medio, y tienen un delantero que está encendido, así que es importante también tener mucho gol. Vamos a enfrentar, creo que, a uno de los candidatos firmes al título. Así que nada, nosotros hacer nuestro partido, estamos en casa. Si no queremos depender demasiado de una posible liguilla, tenemos que tener una mentalidad ganadora y ganarle a quien sea. Sí, también soy consciente que más allá de ganar hay que ver cómo ganamos. Creo que el objetivo principal hoy, de cara a la recta final del torneo regular, creo que tenemos que tener un buen funcionamiento. Primero que nada, no ganar partidos jugando mal. Hoy el equipo necesita jugar bien. Entonces, creo que ese es el objetivo principal. Obviamente el resultado, porque si no nos queremos alejar de zona de calificación, tenemos que ganar, y más en casa. Así que creo que el objetivo principal es ganar jugando bien y ver para qué estamos. Vamos a enfrentar, como reitero, a un candidato firme al título. Así que hay que hacer un buen partido, jugar al fútbol, creo que un buen plantel, así que hay ideas renovadas. Obviamente la salida de un técnico, hay que hacer autocrítica y todo, que estuvimos haciendo cosas mal, seguramente, todos. Y nada, así que creo que el objetivo, como te digo, es tener un buen funcionamiento. Sí, calificar y tener buen funcionamiento, vuelvo a repetir, porque si vos no jugás bien al fútbol es difícil ganar, es muy difícil. Hoy en día, más allá de que tenés que estar bien entrenado, ser un atleta para jugar hoy al fútbol, creo que hay que tener un buen funcionamiento para ver para qué está el equipo. Entonces, para poder competir hay que jugar bien al fútbol, si no es muy difícil ganar hoy en día. Así que nada, como te digo, obviamente sería bonito ganar el domingo y que el equipo vuelva a retomar esa confianza que por ahí perdió. Sería importante ganar. Como digo siempre, las palabras se las lleva el viento, hay que demostrar el compromiso. Creo que el equipo está comprometido, siempre lo estuvo, pero esto es, como yo digo siempre, esto es un conjunto de todos, tanto directiva, cuerpo técnico, jugadores. Es el compromiso de todos, porque nosotros somos los que salimos a la cancha, por ahí somos los principales protagonistas, pero hay un conjunto de cosas, de trabajos en conjunto, que se refleja después en la cancha. Entonces sí, obviamente el apoyo de la gente es muy importante. Sabemos que jugamos a puerta cerrada, pero se siente el apoyo, sabemos que hoy en las redes sociales se refleja todo, la gente se hace sentir, y es normal cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Entonces, como te digo, esto es un conjunto y aquí todo de la mano.